El amor por los adultos mayores nace por la relación con su abuelo paterno, Josefito. Cuando este fallece, Albeiro, con tan solo 7 años, llena este vacío llevando una taza de café a los adultos del barrio. Viendo la necesidad de los adultos de la zona, se oficializa el grupo de 12 niños denominados Ángeles Custodios. Con el paso del tiempo y la ayuda de diferentes medios y benefactores, la historia del Ángel del Norte trasciende fronteras. La Sociedad de los Franceses permite tener recursos para adquirir la primera sede que se llamó la Casa de los Recuerdos, la cual acogía a más de 70 adultos mayores. Para seguir mejorando las condiciones de vida de los adultos mayores y ampliar la cobertura, es construido el edificio Bienestar 100. 39 años de historia en fotografías que nos traen a la actualidad, donde la fundación acoge a más de 300 adultos en la sede del norte. Y de esta manera seguimos impactando positivamente el bienestar y salud de todos. Buenos días. Bueno, nosotros somos el grupo de adultos de Colorados que llevamos asistiendo aquí a la fundación ya año larguito, ¿no? En la actualidad, pues, venimos, por lo general somos 20, 25, pero hay días por diversas razones, unos por citas médicas, otros por otras actividades, no pueden venir todos los días. Con ellos, la mayoría, todos, estamos contentos de esta actividad y en lo personal, a mí me ha servido mucho para distraerme, para tener nuevas amistades también, para compartir con personas adultas acá que de pronto necesitan a veces como un saludito, una palabra. Eso me parece gratificante también poder compartir con ellos y en todas las actividades son bonitas. Por mi parte, estoy contenta y agradecida de pertenecer a este grupo, de que nos hayan tenido en cuenta, de pertenecer a esta casa de adultos mayores y poder compartir con demás personas. Hola, soy María Cristina Lozada y al igual que muchos de los niños que inician hoy su trayectoria como Ángeles Custodios, también hice parte de este proyecto. Después de 6 años como Ángel Custodio, logré graduarme como emprendedora social. Gracias a este proyecto, descubrí mi vocación, que es el cuidado integral del adulto mayor, trayendo a mi vida el poder estudiar técnico en auxiliar en enfermería, gracias a la Fundación Albeiro Vargas. Hoy hago parte del grupo de los empleados FAVAC en Casa Mayor Cabecera, desempeñándome como auxiliar de enfermería, conociendo más sobre el cuidado del adulto mayor. Agradezco a la Fundación por esta gran oportunidad y espero que las próximas generaciones de Ángeles Custodios puedan llegar a tener las mismas oportunidades o muchas más oportunidades de las que yo pude obtener en este gran proyecto. Gracias. ¿Cómo te llamas? César Arlay Medina Briceño. César, ¿cómo supiste del proyecto de Los Ángeles Custodios? Supe porque siempre que bajo al colegio veo la fundación con los adultos mayores y le dije a mamá si aquí hacían actividades. Me dijo que sí y ella me ayudó a integrarme y me integré. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el proceso para empezar a hacer un Ángel Custodio? 8 sesiones. ¿Y ahora en qué etapa estás? En etapa semilla. ¿Cómo te ha parecido? ¿Qué actividades han hecho durante el proceso? Hemos hecho actividades de recreación,
actividades sobre el cuerpo humano, actividades binomiales y actividades de canto. ¿Te gusta venir a la fundación? Sí, me gusta primero por hacer actividades binomiales con el adulto mayor y por las actividades que nos hacen a nosotros aparte. Buenos días, mi nombre es Sara Janet Rubiano Aguilar. La verdad, yo llevaba una situación bastante compleja porque pues yo en la casa tenía a mi cuidadora a las 8 horas, pero de ahí en adelante estaba sola, sobre todo los meses que duró mi hijo en Bogotá, completamente sola. Ya cuando él vino ya se me mejoró la situación, pero igual yo no tenía en el día como él trabaja. Yo no tenía quien me cocinara, quien me lavara la ropa, me tocaba todo en restaurantes, o me llevaban allá, pero todo comidas rápidas, que flautas, que papa rellena, todo eso con mi hijo, estaba desesperado. Y pues yo no lo entendía así, yo entendía era que él no quería estar conmigo. Y mamá, váyase para allá un tiempo, mientras yo se me arregló la situación y yo lloré, yo que le hice show de todo, pero no quería venir, ¿no? Me parecía hace 3 meses y yo dije, yo le dije a Sebastián, yo no voy a durar por ahí unos 15 días, le dije, y usted a mí no me puede detener porque yo psicológicamente estoy bien, que no me puede detener a mí, nadie me puede detener a mí. Cuando yo llegué acá, ya mi vida comenzó a cambiar, de ver yo cómo el trato, cómo me recibió don Albeiro, cómo me recibieron todos ustedes, el día a día acá tan diferente a lo que yo me imaginaba, que era recibir una sonrisa cada vez que pasan todos, que nos saludan, que nos dan una palabra de cariño. Luego ya vinieron los de terapia física, que para mí ha sido una bendición, que don Albeiro mismo me dijo que pues tenía que recibir mi terapia.